Buena suerte en la batalla. Traeremos de vuelta personalmente las 7 páginas extra del libro. Espero que volvamos a vernos entonces. Cuídate mucho, Conrad. Gracias. Espero poder volver a luchar junto a vosotros en el futuro, Shu. ¡Claro! ¡Buen viaje! ¡Adiós a todos! ¡Que os vaya bien! ¡Muchas gracias por todo! Logi ataca. ¡Anda! Hay una especie de relámpagos. Eso que veis es el reino de Gran. Me da escalofríos. Sí, a mí también. Así que... eso es el reino de Gran. Velocidad de crucero 280. Altitud 180 y estable. ¿Qué lentitud? ¿Ah? Sin embargo, creo que vamos a llegar en el tiempo previsto, señor. No. Quería decir que ya va siendo hora de que caigan en la red. Dragunov me ha confirmado que estaban en Gibraltar durante su ataque. Así que no deberían tardar mucho en llegar aquí. ¿Habla de aquellos usuarios de sombras? ¡Aquí están! ¡Tenemos un aviso de Delphinium! ¡La herradura se ha dado la vuelta! ¡Repetimos! ¡La herradura se ha dado la vuelta! Ya están aquí. Punto F-209. República de Midia, Puerto Garbo. ¡Cambiad el rumbo! ¡Vamos hacia la frontera! Sí, señor. ¿Tu ataque principal? Eso es. Necesito un nombre para mi ataque principal. Sin gritar el nombre, no acabo de concentrarme del todo. Todo el mundo tiene nombres chulos para sus ataques y hechizos. Así que creo que ya va siendo hora de que me ocurra algo bueno. Sí, si tú lo dices. Vampiro tiene el aguijón de la avispa. Minotauro, las ondas de rabia. El mío son las garras relámpago. Hasta nuestros enemigos tienen nombres para los ataques de sus sombras. Oye, Sue, ¿quieres que piense algo para ti? Para eso soy tu prometida. Oye, Buque, que no eres mi prometida. Entonces ya te lo busco yo, ¿vale? Ah, no, gracias, Marumaru. Seguro que me pones alguna cosa rara. Eres muy desconsiderado. Desagradecido. ¿Pero por qué no quiero ponértelo? ¿Por qué no me dejas a mí? Oye, Sol, ¿seguro que quieres penetrar en el reino de Gran con esta pandilla de irresponsables? Jiro, depende de ellos decidir si quieren venir. ¡Claro que voy! Además, tengo que elegir un buen nombre para mi técnica especial antes de que lleguemos a Gran. Sí, yo también iré. Claro, y yo. Pues si suba, yo también. Para eso soy su prometida. ¿Tú qué vas a hacer? Yo ir, por supuesto. Si no, ¿por qué crees que he soportado todos estos entrenamientos y viajes hasta ahora? Muy bien, entonces está decidido. Escuchad, chicos, quiero que os fijéis bien en el mapa. Ahora mismo estamos aquí. Y aquí está la frontera entre la República de Midia y el Reino de Gran. Entonces, Sora, cuando crucemos por ahí, habremos llegado al Reino de Gran, ¿no? Nuestro objetivo es llegar a la capital, la ciudad. Ahí es donde se encuentran en él.
Creo que la ciudad es el corazón del reino de Gran. Allí se concentra el desarrollo de la tecnología para crear las sombras artificiales, la producción de los robots que manifiestan sus propias sombras. Entonces, ¿todas las personas a las que Nene ha secuestrado también están allí? Sí, es posible. ¿Eh? A nosotros estuvo a punto de pasarnos. ¡Maldito Nene! Lo que ha hecho es imperdonable, se va a enterar. Imagino que sois conscientes de que una vez que hayamos cruzado la frontera, estaremos en territorio enemigo y podrían atacarnos. ¡Jo! ¡Qué mal rollo! Todavía ni siquiera sabemos si podremos cruzar al otro lado. El reino de Gran está en estado de alerta militar y por lo tanto muy alerta en previsión de posibles ataques a su frontera. Un grueso de las tropas de defensa está apostado permanentemente en el paso. Así que en nuestro caso lo mejor será evitar las batallas innecesarias. Bien, chicos, así pues, pasaremos por aquí para llegar al reino de Gran. ¿Qué es ese sitio? Una garganta en las montañas. Así es. Los caminos de la garganta están protegidos con todo tipo de trampas para evitar el paso. Para una persona normal, es prácticamente imposible atravesarla. Así que esperemos. Que apenas haya guardas de seguridad allí. Sí, exactamente. Vamos a aprovecharnos al máximo del poder de nuestras sombras para infiltrarnos en el reino de Gran a través de esta ruta. ¿Ha quedado claro? Bien, ahora decidiremos dónde nos encontraremos en caso de separarnos. Eliminemos por completo a los usuarios de sombras que se dirigen a nuestro reino. En esta ocasión, el objetivo principal de nuestro batallón de acción independiente será acabar con ese enemigo que puede representar una importante amenaza para nuestro reino con máxima prioridad. ¿Dices que máxima prioridad? Pero, ¿no decías que no eran más que niños? También son aquellos a quienes el rey Nené nos ha ordenado destruir. Si bajamos la guardia, nos pasará lo mismo que a Dragunov. ¿Usaremos las sombras negras? No sé qué serán capaces de hacer esos robots. Esta vez lucharé personalmente. General Logie, vamos a encontrarnos con Snyder y Lemaire en breve. Deje que nos encarguemos. Lo siento, pero las cosas se harán a mi manera. Además, hay algo que necesito comprobar. En cuanto crucemos esto, ya estaremos dentro. ¡Vamos allá, chicos! Estéis muy atentos. Lo más difícil empieza ahora. ¿Entonces ya estamos dentro? Sí. Hemos cruzado la frontera. Estamos en el interior del reino de Gran. Y Nené está en esa dirección. ¿Y eso? ¿Qué? Pero... ¡Marumaro! ¡Es mi ladón! ¡Vamos! ¡Muy bien, Marumaro! ¿Estáis todos bien? Que cada uno de vosotros se dirija al punto de encuentro. Yo atraeré la atención del enemigo. ¡Ah!
usuarios de sombras? ¿Qué es ese hombre? ¡El general Logie! ¡Ese hombre es muy fuerte! Vamos al punto de encuentro. Marumaru. Pero es que... Sola nos ha dicho que evitemos la batalla todo lo que sea posible. Está bien, de acuerdo. ¡Date prisa, Su! ¡Vamos! Sola estará bien. Tienes razón. Nuestro objetivo es Nené. Empiece la operación. General Logie, es demasiado hasta para Sola. ¿Seguro que puedes permitirte preocuparte por otras personas? ¿O acaso intentabais esconderos? Tú también eres un usuario de sombras, ¿verdad, Encanto? Esperaré todo lo que haga falta, así que ya estás desplegando tu sombra. ¡No me subestimes! ¡Corre! ¿Qué tal? Yo soy Cynthia. Y esta es mi sombra, Yarovit. Encantados de conoceros. Gillian, objetivos 3, 4 y 5 en movimiento. Deja que Lennar se ocupe de Sola y ven tras ellos. Sí, señor. De acuerdo con lo planeado. ¡Vamos, Yufir! ¿Cómo? ¡Vamos, Minotauro! Muy bien, ya voy. Ven, cielo, yo jugaré contigo. Andropov, ¿me recibes? Sí, le recibo. Las fuerzas enemigas se están dispersando, señor. Una reacción inmediata. En otras palabras, deben de haber establecido un punto de encuentro con antelación. No creas que vamos a ponértelo tan fácil, Sola. Gillian y Cynthia, seguid las indicaciones de Andropov. Pero dejad que avancen durante un rato sin saberse perseguidos para ver cómo actúan. De acuerdo. No me hace ninguna gracia depender de Andropov. No creas que a mí me gusta que dependas de mí, Cynthia. Una de las chicas ha huido ya, lo sabes, ¿no? Por supuesto. Tengo un amigo que ya va hacia ella. No se me escapará. No escaparéis, chavales. ¡Es mi labor! Marumaru, tú y Klug, seguid adelante. ¡Su! ¡Yo le derrotaré! ¡Oh! Tú debes ser el chico del informe. ¿Cómo lo siento? ¡Grito del viento! ¡Maldito seas! Vaya, parece ser una sombra de tipo veloz. Ya veremos si es capaz de estar a la altura de Yuffie. ¡Tú no eres!
es rival para Smilodon. En fin, chicos, me entretendré con vosotros un rato. Lemer, ¿es que piensas quedarte mirando todo el día? Tenemos a uno muy rápido. Tendré que encargarme yo de él. Está bien, de acuerdo. Ya me encargo yo de Sola. Ya no está nada mal, Encanto. Deja ya de llamarme Encanto. Te vas a arrepentir de haberme subestimado. Realmente eres muy decidido. Cada vez me gustas más. Pero ya veremos cuánto aguanta esa determinación tuya. ¡Oh, vaya qué éxito tenemos, Giro! Aunque te advierto que no vamos a ser un rival fácil. Como queráis, entretenedme un poco, o mucho. ¡Cállate ya! Como quieras, Encanto. Vamos a jugar. ¡Ah! Nadie puede escapar a los ojos de mi Albain. Uno de los objetivos se acerca a tu posición. Toda para ti. Tienes autorización para atacarla. De acuerdo. Ya la tengo a la vista. Vamos a divertirnos un rato. Preciosa. ¡Giro! Vaya, no había previsto que Logi y sus esbirros nos iban a atacar en cuanto entrásemos en el reino. Ahora tendré que cambiar todo el plan original. No puede ser casualidad que estuvieran precisamente aquí. ¡Demonios! ¡Menudo golpe me ha dado! ¡Su! ¿Eh? ¡Sola! Peleando contra ellos ahora solo conseguiremos que nos maten. Tenemos que marcharnos. ¿Y Kluk, está bien? Eso espero. Está con Marumaru y Smilodon. Nos estamos enfrentando al general Logi. Y no hay duda de que tiene un plan con multitud de alternativas. Así que no tendremos ninguna posibilidad sin una estrategia clara. Dime, ¿quién es ese Logi? ¿Le conocías de antes, Sola? ¿Qué? Responde, ¿qué tiene que ver contigo? Vaya, eso también me interesa a mí. ¿Qué? Me encantaría escuchar la historia. Su, aléjate de aquí. ¿Eh? Yo sola me basto y me sobro para enfrentarme a alguien como él. Reúnete con los demás y diles que empezamos el plan C. ¿El plan C? Pero teníamos un plan C. Giro sabe lo que tiene que hacer. Vete de una vez. Está bien, de acuerdo. General Logi, el niño se desplaza hacia el punto N, tal como habíamos previsto. Muy bien. ¡Nos van a alcanzar! ¡Vamos, Smilodon! Ahora quiero que os sujetéis bien fuerte. Voy a coger velocidad. ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué te parece? ¡Nos lo hemos quitado de encima! ¿Eso es todo? Cuando habéis dicho que ibais a coger velocidad, ¿os referíais a ese ritmo? ¡Oh, porras! No podréis escapar de Yuffie corriendo a esa velocidad. ¡Esto aún no ha terminado! ¡Ahora verás! ¡Ah! ¡Ah! Andropov, ¿dónde está el objetivo número 3? Se desplaza al oeste, hacia el punto N2477. Creo que va a reunirse con los objetivos 4 y 5. ¿Sabes? Me duele en el alma que no me tengas en mayor estima. ¡Ah! Yo soy Lemer. Y esta es mi sombra, Deucalión. Es un placer conocerte. No me interesa conocer el nombre de alguien que está a punto de perder la vida. ¿Cómo? Al igual que el general Logi, yo también uso la espada. Con adversarios de este nivel, uno no puede descuidarse jamás. ¿Y ahora qué? Sigue sin ser suficiente. No puede ser. Creo que todavía no nos habíamos presentado. Yo me llamo William. No lo olvidéis nunca. ¡Es mi ladrón! ¿Qué pasa? ¿Os habéis cansado de jugar al pilla-pilla? Nosotros somos la justicia y la justicia no huye ni se esconde. No eres más que un engreído. Yo simplemente me he limitado a demostraros que siempre hay alguien mejor. ¿Quién tú? No podemos escapar de él, así que habrá que luchar. Marumaru.
¿Qué pasa? ¿No decías que ibas a atacar? Si no atacas tú, empezaré a hacerlo yo. Y una cosa más. No tengo ni la menor intención de morir aquí. ¡Revolución! ¡Oh, cielos, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pretendes? La batalla debe ser siempre hermosa y excitante. He pensado que esto sería un poco más elegante. Sí, eso que dices es muy interesante, pero te vas a arrepentir de ello. Lo mismo te digo, con tus mismas palabras. ¿Otro usuario de sombras? Esto no es normal, pero ¿cuántos sois en total? Somos el Escuadrón de Acción Independiente al mando del general Logie. Y vosotros sois ratones que habéis caído en una ratonera. No tenéis escapatoria. No mientras Albein y yo estemos aquí. Solo había dicho que escapará, pero ya no aguanto más. ¡Vamos a luchar, Blue Dragon! ¿Qué? ¿Pero qué ocurre? Con que ese es Blue Dragon, ¿eh? El general Logie. ¿Ese es el poder que derrotó a Gustav e Ivanov? Muéstramelo.